Hola Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jimmy, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, con todos este día martes de Semana Santa. Y sean bienvenidos chicos a este nuevo webinar, mi primer repositorio de código en AWS. Un tema muy importante, especialmente para... Los que quieren desarrollar una, aplicando buenas prácticas, ¿no? tener un buen versionamiento de código, evitar confusiones, evitar problemas de scripts entre compañeros de equipo, de repente, ¿no? tenerlo todo en un repositorio es, es una práctica ya que te va haciendo, te va dando seniority, ¿no? te va dando seniority poco a poco, usar buenas prácticas. A ver, chicos. Buenas tardes con todos, a ver, nos comentan de dónde nos ven, hola Angélica de Colombia, mucho gusto chicos Claudio de Ciudad de México, ayer, ayer en, en plena clase Tony hubo un temblor en, en Ciudad de México, creo que fue un alumno de México nos dijo que había temblor, espero oh, que no mira. haya pasado a mayores Sí, claro, No parece que no, porque bueno, sea un temblor como los que suele pasar acá en Perú también. Así es. De los leves, ojalá. Uh -huh. eh, Luis Pozo de Panamá, buenas tardes. Certec Consulting, buenas tardes, Latam. Buenas tardes, Latam, Latinoamérica Unida, aprendiendo tecnología de punta vanguardia chicos tecnología o vanguardia o nada chicos no, no. lo que es tecnología tenemos que ser exigentes uh, john de veracruz bienvenido john mario de méxico francisco de el salvador bienvenido francisco uh, juan de lima perú Acá también estamos en Lima, en diferentes distritos, diferentes provincias. ¿no? Lima tiene nueve provincias. Lo que todos llamamos Lima realmente es una provincia de las nueve. ¿no? Y esa única provincia tiene más de 50 distritos. ¿no? Estás en Barranca, ¿no? Este... Sí, ¿sabes? acá en, la, en Barranca cada unas cuatro horas. Claro, es una de las nueve provincias de, de Lima. pues, ¿no? uh -huh. Jesús de Bolivia, Kelvin de República Dominicana, bienvenidos todos, chicos. Bien, a ver si nos apoyan, chicos, eh, compartiendo este webinar. Sí, ya saben que es gratuito. Vamos a aprender una muy buena práctica que es versionar el código, ¿no? Tener un repositorio de código. Y vas a evitar muchos problemas, ¿no? Pérdida de, tus, de tu código, confusión de tu código y no vas a tener el problema de cuál es la última versión del código cuál pase a producción realmente es una muy buena práctica a ver si nos ayudan compartiendo chicos y empezamos en un minuto saludos a la selva tarapoto tarapoto mi paisano san martín soy san martín kem arevalo también tengo familia arevalo kem Yo estoy en tarapoto cinco horas en Tocache, Perú. Eh, conozco a Tarapoto también. Lindo, lindo. Dante, saludos de Lima. Valentín de Bogotá. Álvaro de Bogotá. Antonio Ventanilla. Conozco Ventanilla. Bonito, bonito. Tengo varios amigos en Ventanilla. Bien. Entonces, eh, chicos, a ver si nos a compartir. Y empezamos en un minuto, ¿te parece, Tony? Claro, está muy bien. Bien, mientras vamos comentando un poquito eh, este tema, ¿no? Como les comentaba, sirve para tener ordenado tus scripts, tu código. En AWS, que es la nube más usada actualmente, ¿no? A nivel mundial realmente. Y de hecho que en Latinoamérica está la tendencia, ¿no? AWS con Azure son los más usados en la actualidad. Y no es una moda, chicos. Esto no es que es una moda y luego va a desaparecer. Esto ya vino para quedarse ojo. ¿Tú qué opinas, Tony? Sí, ahora más que todas las empresas ahora, eh, como, te, como lo comenté, en cualquier nube tiene que ver por la opción de migración, ¿no? sea la que sea, indiferentemente, tiene que velar por llevar su información hacia a la nube, esté segura, almacenada y principalmente tener la certeza de pagar lo que consume, ¿no? Cosa que es muy atractivo también para ah, Si sí, va hablando de costos, ¿no? Así es. Sí, de hecho que sí, ¿no? La nube básicamente es, bueno, en mi opinión, dos ventajas, ¿no? El tema de aprovisionamiento muy rápido, o sea, ya no te vas a morar los tres meses, cuatro meses, cinco meses de aprovisionar uh -huh. un on -premise. Y el tema de que es más barato también, pues el pago por uso. La o sea, aprovisionas súper rápido y lo usas, pagas solo por lo que usas. Entonces, es un diferencial muy grande, ¿no? Claro. Muy grande. Y lo pueden usar desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande, ¿no? Porque ah, este es por la última tecnología. Uh -huh. Libertad te da, ¿no? Es decir, ya no, 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 no tienes la necesidad de contratar a una consultora. Bueno, si lo quieres, tercerizar, genial. Pero si tienes eh, el equipo de trabajo, lo capacitas y, y puedes crear tu propio. Digamos, eh, tú te puedes aprovisionar de los servicios que deseas, nada más. ¿no? Así es. Lo que acabas de mencionar es súper importante: capacitar a tu personal. Uh -huh. El hecho de que de repente tu personal, si no está acostumbrado a la nube, no uh -huh. se te vaya a ocurrir despedir y contratar a alguien que sí sepa. Claro. Vas a, ¿no? perder, vas a perder mucho sale, conocimiento de negocio. Exacto, exacto. Mejor más a cuenta, a largo plazo sale que yo el mismo lo capacite. Beneficios mutuo ¿no? Tanto para claro. la empresa como para el mismo, eh, digamos, eh, personal, porque ellos eh, creo que todos estarían de acuerdo de que para capacitarse, ellos ganan. Porque aprenden tecnologías novedosas y se ven muy, llamemos, solicitados en un futuro. ¿no? Así, es. Uh -huh. así es. es. Es mucho mejor, tanto como persona, capacitar a tu, a tu equipo. Ellos crecen. El nivel económico, por decirlo así, también te conviene. A uh -huh. nivel económico también te conviene. Entonces, y es algo que se puede aprender, ¿no? No, no, no es algo. Claro, no, ese compromiso nada más. Sí, sí, sí. No es física nuclear. Es lo que sí se puede aprender. Eh, bien. Saludos a Trujillo. Conozco a Trujillo, me iba manejando a Trujillo un par de veces. Aguanchaco. Bien, yo creo que podemos empezar, este, Tony. Va, genial. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla, a ver. Mm, creo que ya se ve. Sí, ya está. OK, chicos. Bueno, buenas tardes con todos, con los que se han unido hace poquito. Eh, vamos a hablar un poco del, del mundo DevOps, especialmente. Pero hoy día solamente nos vamos a enfocar en lo que es repositorio de código, ¿no? Capaz algunos ya conocen herramientas free, otras de paga, otras un mixto, ¿no? Un freemium que, que nos va a permitir salvaguardar muy aparte de, de enfocarnos en el desarrollo, en el stack tecnológico o lo que quieran desarrollar. Siempre, y lo digo siempre, sería como una mejor práctica, porque en realidad a veces uno por desconocimiento de frente va a orientarse al desarrollo, ¿no? Que no está mal, no está mal, pero eh, también hay que ver cómo salvaguardar mi información, mi desarrollo. Y ahora creo que esto se, uso, o se puso en evidencia, para ser exacto la palabra, sería cuando llegó la pandemia. Muchas personas eh, les obligaban, uno, porque su tecnología o su desarrollo no estaba en la nube, a ir físicamente, ¿no? Otro, lo ya lo tenías en capaz en un repositorio que también era local y te decían, oye, necesito conectarme, pero cualquier persona que quiera trabajar colaborativamente en conjunto no lo podía hacer porque no lo tenías en una herramienta versionada o estas herramientas co colaborativas que te permitían desarrollar eh, una, un servicio o trabajar en conjunto. Entonces, ahí es donde entran estos tipos de herramientas de versionamiento de código, que en sí hay un montón. Todas parten con el mismo objetivo, versionar, almacenar y ejecutar procesos para simplemente tú te enfoques en el desarrollo y si en algún momento decides retroceder en el tiempo lo digo retroceder en el tiempo porque todo lo que desarrolles se va a versionar va a haber un tracking de la información va a estar almacenado ahí y si tú decides retornar lo vas a poder hacer en cualquier momento estoy hablando de estas herramientas que son GitHub GitLab Bitbucket uf, y hay herramientas infinidades de ellas no entonces ya orientándonos a la nube ¿no? Eh, a la nube, especialmente AWS, que, que vamos a hablar hoy día de hoy, también tiene su propio Git interno. Entonces, eh, ahora, ¿cuál es la herramienta que maneja? Se llama Co-Commit. Diferente, Tony, a lo que he visto en GitHub, GitLab, no, es exactamente lo mismo. Solo que este es exclusivo para AWS. Entonces, si ahí por ejemplo, la mayoría de nosotros va a estar eh, viendo AWS. Todo tipo de desarrollo a mejor de recomendación de best practice tiene que conocer, no porque soy solamente DevOps lo debería conocer, sino ya todos. Y ahora la pregunta de este concepto de DevOps, eh, ¿lo ve un ingeniero específicamente en esa área? No, es un, todos somos DevOps en realidad, sea de, de analítica, sea de desarrollo, sea de Machine Learning, IA o lo que sea, sabes DevOps porque siempre ves desarrollo. El desarrollo está en todas las áreas, solamente algunos verán más que otros, probablemente sí. Y algunos dirán, Tony, esto lo debo conocer, capaz no conozco este mundo, ahorita en la actualidad deberías. Por eso estamos hablando no solamente de herramienta de versionamiento, sino del CICD, un ciclo de vida de tu software. ¿no? Entonces, y entrando al tema, chicos, me presento, ahí veo muchas caras conocidas, otros que recién capaz me conocerán. Yo soy Tony Trujillo, soy de arquitecto de datos y, bueno, ya mucha experiencia en el mundo de, de, de la analítica y también en el mundo de de lo que es DevOps y el ciclo de vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el tema del día de hoy. Acá les traigo una imagen antes de centrarnos en el tema que es AWS CodeCommit versionamiento, lo que vamos a hablar hoy día. Esto es un flujo, capaz hay unos servicios que todavía no conocen, pero la idea es que se vayan enfocando de lo que se puede desarrollar o se puede ver en un ciclo de vida integración continua o un deploy continuo. Todo va a partir desde el repositorio, todo, todo parte de tu código, que en este caso es el servicio que vamos a ver hoy día, CowCommit. Seguro también conocerán el S3. S3 es un servicio de almacenamiento de objetos. Entonces, siempre hay una discusión de decir, ¿cuál utilizo? Porque me dijiste que CowCommit también hace lo mismo. Entonces, ¿cuál manejo? ¿S3 o CowCommit? Segundo paso, mi versionamiento. Tengo que llevarlo a posibles ambientes de destino que suelen ser ambientes de Cuba, ambiente de testing, ambiente de producción. Y aquí estamos hablando de otro servicio que debemos conocer lo que es Illicitu, ¿no? Que es una máquina virtual que tengo en ambiente productivo como en ambiente beta, por acá le están llamando. Puede ser un Cuba o puede ser un testing, ¿no? Otro que es el Code deploy No lo vamos a ver hoy día, pero simplemente me pareció curioso mencionarlo porque esta es una herramienta que el propio nombre lo dice, te va a ayudar a deployar el servicio que quieres llegar a utilizar en otros ambientes. ¿no? Entonces, esto de por sí, faltan muchos más claramente aquí, pero ya te permite hacer un proceso de ciclo de vida de tu solución, que partes desde el ambiente stage of source de desarrollo y posiblemente lo lleves a distintas áreas o distintas suscripciones dependiendo como lo quieres manejar. ¿No? todo este proceso en realidad debe ser autónomo acá hay otro servicio orquestador que se llama Copiline, que es otro servicio adicional en realidad para hacer el CI/CD es un conjunto de servicios, pero como les dije, todo parte desde una herramienta que va a almacenar tu código no va a estar en mi máquina no va a estar en un servidor, va a estar en la nube almacenado y desde ahí partirá tu desarrollo para eso también hay que conocer a lenguajes de programación, hay que conocer algunas definiciones previas pero ya es empezar a entrar ya a este ciclo o este mundo de DevOps, ¿no? Entonces, hablando ya de específicamente Co commit ya les había hecho un pequeño resumen de lo, de lo que trata este, esta herramienta. Pero en realidad, esta herramienta, como les dije, indiferentemente que va a ser AWS, ya si han manejado Git, tienen una, llamémosle, un pequeño conocimiento, porque todas las herramientas que nosotros vamos a manejar, tienen el conocimiento, o tienen integrado Git, y Git es el corazón, literalmente, ¿no? Es decir, todo este tipo de herramientas, ya tienen ingresado Git, Bitbucket tiene Git, porque todas las herramientas que tú manejes, lo puedes manejar por ahí, algunas tendrán, eh, por así decirlo, su parte gráfica su, su consola, otros tendrán por ejemplo, la parte de comandos, que es lo más recomendable que manejarlo con este programita que han manejado seguramente que se llama Git Bash, la línea de comandos puedo clonar, puedo subir, push, puedo comitear, puedo obtener pull, no los que los que le estoy mencionando son comandos, entonces Tony si yo no manejo nunca se co commit bueno no es necesario que eh, tengas una cuenta de Amazon descárgate Git y los comandos eh, son exactamente los mismos no cambia acá nada, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de utilizar co commit? Muy aparte de repositorio es que tiene mucha integración con, lógicamente, servicios de AWS, ¿no? Es un servicio, ojo, que a diferencia de GitHub, GitLab o Bitbucket, GoCommit lo único que te brinda son repositorios privados. No hay repositorios públicos aquí. Recuerden que estamos trabajando en una nube. No es que sea que eh, GoCommit lo puedo manejar eh, standalone, no es decir solito. No, GoCommit... La única manera de manejarlo administradamente es que tenga previamente una cuenta de AWS. Es la única manera. Entonces, yo puedo versionar mi código, desarrollar, trabajar colaborativamente. Y recuerden que toda herramienta de código se puede conectar de dos formas. La forma, creo que más común y la más usada que todos nosotros hemos manejado es la conexión HTTPS. Te este brinda un URL, en el cual tú vas a tu herramienta de Git y simplemente se aplicas la opción o la famosa palabrita clonación, ¿no? o clonar, ¿no? Otros utilizarán el SSH, que es un URL, no, una conexión distinta por medio de X, ¿no? que ya es cuestión, digamos, de gustos y cuestión de formas de cómo conectarse. Pero probablemente si nosotros hemos tenido experiencia haciendo un pase a producción o cuando llegas a una empresa nueva y ya tiene aplicando buenas prácticas como son versionamiento de código Probablemente te han dicho, oye, clónate el proyecto. Y a veces uno desconoce esa palabra, ¿no? ¿Qué me está diciendo con la palabra clonación? Y clonación no es nada más que lo que tienes en la nube lo vas a clonar, es decir, lo vas a copiar por medio de un, digamos, de ese URL que te van a brindar a tu máquina o donde estés trabajando, ¿no? A tu workspace de trabajo. Y por eso se llama trabajo colaborativo. No interesa que, que yo esté trabajando con una persona a mi costado. O capaz yo puedo trabajar desde China y la otra persona de Perú y literalmente el trabajo va a ser igual, no va a haber ninguna. Este tipo de herramientas también me permiten administrar los típicos problemas que uno pasa si lo estuviera haciendo, llamémosle chancando o sobreescribiendo código, ¿no? ¿Cómo es eso, Tony? A veces va a pasar que un, dos personas, imagínense que están trabajando colaborativamente y yo en la primera parte yo escribí un código, ¿no? Con, un, con una versión, llamémosle, con una forma específica. Y capaz otro compañero también trabaja en esa misma sección y modifica casi lo mismo que yo he hecho, pero de una manera distinta. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviera un versionamiento de código? Se sobrescribiría, perdería, eh, digamos, tiempo, porque después yo empecé a desarrollar, mi compañero lo sobrescribió y después dejó la aplicación de funcionar porque no nos organizamos correctamente. ¿no? Entonces, ¿qué me da esta facilidad de tenerlo versionado? Puedo ver quién modificó, por qué lo modificó, y justamente si en algún momento decido retroceder, puedo hacerlo sin ningún problema. No puedo decir al compañero, vuélvelo a escribir, porque eso ya quedó almacenado. Entonces, tenerlo, estas herramientas administradas me permiten solucionar o resolver errores de manera muy fácil y una administración y un versionamiento y rapidez para funcionar y crear mi ciclo de vida, ¿no? Entonces, cocomit es uno de ellos, hay muchas herramientas en realidad. Beneficios, ya le estoy mencionando algunos de ellos que son, ¿no? Que puede ser administración total por parte del servicio de AWS. La ventaja es alta disponibilidad, es decir, cocomit va a estar disponible, al igual que cualquier servicio de AWS te lo va a brindar. Seguridad, bueno, ya es decir que todo es responsabilidad exclusivamente tuya. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el encargado de dar los permisos de quienes van a poder acceder a tu repositorio. Recuerden, todo nace privado, ¿OK? Entonces, ahora, si tú tienes la responsabilidad, ¿cómo controlo roles y permisos? Ya estoy entrando un poco a, a servicios ya de AWS. ¿Cuál es la herramienta que nos permite administrar roles y permisos? Creo que acá todos la conocemos. Es el servicio de IAM. ¿no? Identity Access Management, ¿no? Yo le digo, "Oye, tú vas a tener la capacidad de conectarte, pero también le puedes decir, "Conéctate, clonas, pero después hacer push, hacer pull, eso no lo vas a poder, hacer merge no lo vas a poder hacer." Entonces, ya yo voy a definir los perfiles de las personas quienes van a trabajar conmigo, yo voy a definir qué pueden, quién no puede, ¿no? Ahí estamos hablando de roles, permisos, reviewers, approvals, son revisores, aprobadores, eh, personas, líderes técnicos, personas ya desde el punto de gestión. Entonces ya encuentras un poco de seguridad, pero volviendo al tema, ronda tu responsabilidad porque tú eres el que le va del permiso. La aplicación te puede dar las alternativas, pero la responsabilidad cae en ti. No, Una persona va a ser administrador de tu repositorio. ¿okay? También que tengo escalabilidad. Lógicamente GoCommit tiene un costo, pero el costo es muy barato te cobra por gigas. Mientras más almacenes, te va a costar o el precio se puede ver reducido. Entonces, es decir, mientras más sea el almacén de mi código, que es totalmente ilimitado, es decir, no tienes una capacidad limitada de guardar o almacenar algo, tú pagarás por lo que almacenas y te cobrará mucho menor si almacenas una cantidad mayor. Entonces, la escalabilidad en temas de repositorio que nos estamos enfocando el día de hoy, es eh, a demanda, ¿no? Sí, con lo que pagas vas a vencer porque lo, que, lo almacenas constantemente en ese repositorio. Eh, puedes guardar cualquier cosa, ¿no? Eh, acá ya estamos hablando de tecnología libre. No me importa si es .NET, no me importa si es Java, no me importa si es una tecnología que recién ha salido. Al final el repositorio funciona como tu fichero de tu computadora. Puedo guardar imágenes, texto. Al final es un almacén que se puede versionar y puede ser utilizado desde cualquier punto de la aplicación que decides manejar. Ok? Y hablando ya desde el ciclo de vida, se conecta con cualquier tipo de integración, ¿no? Es decir, Tony, yo lo puedo clonar o trabajar con cualquier IDE. Sí, finalmente este, clona, este proceso de clonación es indiferente o digamos la manera más. Eh, rápida de conectarse. Puedo trabajarlo con un IDE con Visual Studio, puedo trabajarlo con Visual Code o cualquier otro IDE, Eclipse, o cualquier que deseas manejar, lo puedes conectar. Entonces, y hablando con el CICD, con el ciclo de vida total, puedo hacer conexiones de manera muy rápido en mi ciclo de vida hasta llevarlo a un ambiente productivo. ¿no? Entonces, miren, tantos beneficios e incluso hay más ya enfocándose al desarrollo, pero son como que los más resaltantes, ¿no? A manejar eh, no solamente GokuMil, sino cualquier herramienta de versionamiento. ¿ya? Ahora, esta herramienta de versionamiento es muy eh, interesante desde el punto de cómo lo veas y compares con el otro servicio S3. Para los que no conocen S3. S3 es una herramienta que se utiliza para almacenar objetos y los objetos son ficheros. Entonces la pregunta viene aquí, Tony, si S3 hace lo mismo que GoComit lo hace hasta cierto punto, después no puede soportar la parte esencial que les mencioné hace un momento. AWS S3 tiene su función de almacenar objetos de cualquier índole, puede ser imágenes, videos, textos, CSV, txt o lo que quieras pero no tiene la función principal que es colaboración de archivos, que es la parte central que CoComile y toda herramienta aquí te va a brindar. Entonces, OS3 me puede decir, oye, File 1, que es mi archivito, versión 1, versión 2, claro, me sirve, es lo que CoComil lo hace, pero después trabajar colaborativamente o que dos personas se conecten al mismo archivo ya no lo soporta. Entonces, ese 3 me servirá para capaz otros procesos, como puede ser construcción de analítica, construcción de data lakes, construcción de lake house, ya tienen otro fin. Puede servirme para versionar cosas, hasta ese punto me puede servir. Pero trabajar de forma colaborativa ya no llega hasta ese punto y obligatoriamente por eso AWS tiene un servicio que es el co commit que se enfoca en el equipo de desarrollo, en equipos de trabajo que yo necesite. ¿Ok? Entonces, ahí para dejar en claro que tienen que ver las diferentes tipos de opción para cuál te conviene no ahorita hablando de 6 cd co commit sería la mejor opción ok ahora miren acá pueden ver un claro ejemplo de cómo nace aquí estoy saltándome algunas cosas porque si nos ponemos a hablar de git no acabamos pero el co commit y al igual que cualquier proceso git hay un proceso que se llama ramas o branches ¿no? entonces este tipo de ramas o branches Literalmente, pen, al momento de crear mi repositorio o almacenamiento de código, ya nace. Usualmente, dado la rama principal, se denomina main o master. Esta rama central va a almacenar todo mi transcurso, o llamémosle mi tracking total de las versiones estables. ¿Y qué es el otro nombre que mencionas, que son las branches? Son ramas que nacen a partir de esa rama central, que es master, y yo puedo desarrollar o crear nuevo código sin la necesidad de impactar a esa rama master. Entonces, yo puedo crear una rama master que contenga, por ejemplo, un archivito y creo una rama digamos eh, adjunta o digamos que nazca de ella y los desarrolladores pueden generar sus versionamientos de código, ¿no? El desarrollador trabaja sobre el file 1, la otra desarrolladora también puede trabajar, cada uno puede desarrollar sobre su código pueden obtener los cambios, ¿no? Cada uno va a tener una versión. Posiblemente en algún momento ellos combinarán esos cambios en uno solo y verán si han hecho esa combinación que ya lleva por el nombre merge, verán si lo han hecho correcta, si lo han hecho de forma incorrecta, hay cambios que hacer, ya eso lo va a administrar la aplicación. Yo me preocupo en desarrollar. Si hay algún error, la aplicación me lo hará visible y tendré que corregir. ¿Ok? De la misma manera en el archivo 2. Ya tengo mi equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo puede ser muy pequeño, muy grande, eso no interesa, no hay un límite. Acá puedo tener 20, 30, 40 desarrolladores trabajando y al final, como te digo, todo se va a administrar por medio del Code Commit. Así que no se preocupe de esa manera, ¿no? Entonces, eh, la herramienta es la administración total ante los posibles cambios de cruzados de diferentes archivos, diferentes desarrolladores. Y trabajo paralelo. Ese es lo mejor que se puede hacer, ¿no? El trabajo paralelo que te permite accionar y optimizar tiempos, ¿no? Entonces, GoCommit Co es una herramienta muy, muy útil y chévere, ¿no? Y antes de entrar a la parte ya del, de, demo, de la demo, que le he traído una pequeña demo cortita, eh, trabajando con GoCommit Co hay muchos procesos que, que voy a tener que hacer para llevarlo hasta la siguiente etapa, que sería la construcción de mi artefacto o compilación. Todo va a partir de la máquina donde yo voy a desarrollar, como posiblemente puede ser la máquina que estoy actualmente. Y les hablé desde el primer punto que se llama el proceso de clonación o también llamado en comandos Git clone, ¿no? Todo parte de ahí. Yo voy a partir, en este caso, desde mi proceso de clonación, para eso necesito mi URL para conectarme y probablemente, en este caso, todo mi repositorio es privado. Entonces, al ser una persona que Necesita conectarse a un repo privado, necesito credenciales de acceso, un usuario y un contraseña. Entonces, primero se va a recibir la solicitud de acceso. Entonces, si tengo eh, un, un repositorio público, bueno, no me va a pedir usuario credenciales, está totalmente público. Si es un usuario, eh, si es un repositorio privado, me va a decir, oye, ya con qué usuario te pretendes log loguear y verá él si tiene la capacidad necesaria partiendo de roles para poder conectarte. Descargar en tu máquina. Si no lo tienes, va a salir rechazado. Si lo tienes, te lo va a clonar en la carpeta donde tú lo desees. ¿Ok? Entonces, después de esa solicitud, si todo va bien, se va a crear tu repo local en tu máquina. No se confunda, tenemos un repo en la nube y después que la clonación vas a tener tu repositorio clonado. Vas a tener lo mismo que tienes en la nube que se va a clonar automáticamente en tu máquina, solo si tienes las credenciales correctas que te hayan permitido clonar. Acá es muy importante. Por eso DevOps eh, se tiene que conocer un conocimiento básico de AWS. Estoy hablando de permisos, estoy hablando de máquinas virtuales, porque es importante que conozcamos esos términos, ¿no? Porque si no, va a ser eh, un poco, eh, llamémosle, complicado entender el tema de permisos. Entonces, conocimiento básico en AWS cuando pretendamos entrar al mundo de DevOps, eso sí es importantísimo. A conocer de conocimientos básicos a manera de roles y permisos para dar los accesos correspondientes y más aún si es responsabilidad propia. ¿Okay? Entonces, con esta idea vamos a irnos ya a la demo para que no nos gane el tiempo de cómo se puede manejar co -Commit. Entonces, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Al igual como se fueron a GitHub, a GitLab, eh, co-commit, como les dije, no es un servicio aleatorio, no es un servicio gratis tampoco. Entonces, primer, primer paso, tendría que tener una cuenta de AWS. Entonces, ya aquí también me saltaba el proceso de logueo, el proceso de creación de mi cuenta. Si lo van a hacer, les recomiendo un proceso de cuenta gratuita, que también es, es válido, funciona. Pero entonces, una vez que ya tengas tu cuenta de AWS, como la que pueden ver aquí, ¿no? que es mi cuenta de Tony Trujillo, ahí estoy conectado ahorita con mi cuenta root, ¿no? con la cuenta de superpoderosa. Eh, vamos a conectarnos al codecommit cómo lo hago lo busco como cualquier servicio escribo no code commit y ahí puedes ver que está su simbolito mi azulito en azulito dice store code in private git repositories no es un repositorio totalmente privado nada más no acá no hay repositorio público chicos si quieren hacer algo público lo pueden hacer en otras herramientas pero cuando estás en aws todo es privado Okay. Si hablábamos de pricing, vamos a verlo: pricing, co-commit rápidamente antes de hacer la demo. ¿Cuánto me cuesta almacenar en co -commit? Es un precio, llamémoslo minúsculo a comparación de otro tipo de cosas: 0.06 dólares por giga mensual. Bah, es sumamente barato. Y las solicitudes, tanto de hacer get, los procesos de clonación, es un get en realidad porque vas a la repo y lo obtienes y posteriormente lo vas a tener en tu máquina local. Entonces te cuesta 0.01 dólares. Bueno, combinado chicos que el proceso de clonación, el proceso de push, el proceso de pull, eh, sigue siendo muy barato, ¿no? Entonces, eh, imagínate que guardes 40 gigas, 40 por 0.06. Yo pienso que sigue siendo muy barato, entonces eh, creo que no sería un obstáculo irte o negarte que sea el tema del pricing el principal problema para no aplicarse ICD, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entramos a la aplicación de CodeCommit. Vamos a esperar a que cargue. Y vamos a ver. Aquí podemos ver diferentes tipos de servicios, que ya es el ciclo completo de lo que es el CICD. Hoy día solamente vamos a hablar en CodeCommit, en esta parte de aquí. Repositorios. Entonces, en esa sección de repositorios, yo ya tengo algunos creados. Ustedes, probablemente, si es la primera vez, no tienen nada, así que no se preocupen. Me voy a aceptar aquí en repositorio, si desean lo ponen en español, yo lo tengo en inglés más o menos para, para guiarme. Entonces, primero me voy aquí en esta opción, create repositorio, ¿no? Crear un repositorio. Ahorita es como si no tuviéramos nada, crear repositorio. Todo esto se puede hacer de las tres formas que se puede desarrollar en AWS, por consola, como lo estamos viendo ahorita, por comandos y por el, el kit de desarrollo que tiene, ¿no? El SDK, ¿no? El Software Development Kit. Entonces, ya la mejor manera ya es cuestión libre de cómo lo manejen Ok. Entonces vamos a ir acá en la opción de crear repository. Ok. Vamos a que, que cargue. ¿Cuál es el nombre de tu repositorio? Eso sí, tiene que ser caracteres eh, máximo de 100. Eh, no se permite caracteres extraños. Voy a poner acá repositorio. Workshop. Y tiene que ser único, ¿no? 2023. 0404. 04. Una descripción si lo quieres poner, un tag si lo quieres poner, un revisor para temas de Java y Python. Entonces ya eso son opcionales, simplemente le damos en crear. Ahí dice, se ha creado correctamente. Entonces me dice que ya está todo listo y ahí están las conexiones. ¿no? ¿Cuáles son las dos únicas conexiones que les mencioné? Es HTTPS, la más usada. Y la otra conexión SSH ya es cuestión tuya de cómo te conectes, ¿no? Entonces una vez que ya tengo eso, él te dice también cuáles son los prerequisitos para poder empezar con, con la conexión con tu repositorio, ¿no? Debo usar Git, un cliente tipo Git que puede ser el Git Bash, eh, que son parte de la versión 1.79 o mayor para conectarte a mi repositorio CodeCommit, ¿no? Si yo no tengo el Git client, tengo que descargarlo, ¿no? De una de una u otra manera. Entonces yo ya tengo mi Git Bash, si no te lo descargas aquí está Git Bash. Entonces listo. Para esto también es importante, como les mencioné, acá me estoy salteando muchos procesitos, haber creado un usuario no de tipo Ian. El usuario de tipo Ian es el usuario que por ejemplo estoy aquí, ¿no? Esta es mi cuenta root, por si acaso. Ya aquí en Ian tenemos definiciones de cuenta root y cuenta de usuario Ian. Para conectarte en este tipo de aplicaciones, tengo que crear un usuario de tipo IAN. Nunca se debe usar una cuenta root. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Crear un usuario de tipo IAN. No lo voy a hacer así porque, porque me, me tomaría más tiempo. Pero para eso tendría que simplemente ir a, al servicio de IAN y literalmente crear un usuario. Muy aparte del usuario de tipo IAN, en el caso de CodeCommit se crea otro usuario, es decir, vas a tener que conectar, crear dos tipos de usuarios. Acá tengo un usuario ya listo que se llama Pepito. Este es mi usuario Pepito que está que está, se puede conectar a la consola de AWS y aparte del usuario Pepito, él tiene acá en una característica de Security Credentials otro tipo de opción. Mira, HTTPS Git Credential for AWS CodeCommit. Ok. Entonces hay que tener mucho conocimiento de que no solamente voy a necesitar IAN, una cuenta de AWS, una conexión, sino aparte otra conexión dependiendo de si es SSH o HTTPS, dependiendo de cómo lo quieras manejar. ¿Okay? Esto te va a dar una conexión propia. Mira, genera credenciales. Entonces, me descargo las credenciales de Pepito. Voy a tenerlo aquí. Para un momento usar. Entonces, ya me generé. Mira, que está. Now, username. Mira que está Pepito, más uno. Mire, son dos credenciales, ¿no? Hace un momento generé para, eh, ya, bueno, hace 14 días ya lo había tenido. Eh, ahora he generado otra credencial de Pepito. Y que me la ha brindado en CSV porque es, es, es sensible el usuario y contraseña. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente me ubico en Git Bash. Esto puedo apoyarme en, en, en usuarios Linux, ya depende cómo lo quiera manejar. Entonces, yo me voy a ubicar primero en el lugar donde quiero almacenarlo localmente. Yo me voy a ubicar en mi disco C. Listo. Eh, voy a utilizar el comando mkdir para crear una carpeta, para tenerlo totalmente distinguido. Go Co commit. Eh, Le voy a poner la fecha del día de hoy. Eh, 2023.04.04. Esto lo pueden hacer manual también. Yo ya me he acostumbrado mucho a trabajar con comandos. Listo, me ubico dentro de esa carpeta. Go commit 2023-0404. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué sigue, Tony? La otra parte. Git clone. Git clone. Y copio el URL que me sale aquí. Vamos a entrar al repositorio que hace un momento creamos. ¿Dónde está? Aquí me va a salir mi repositorio. Aquí. Repositorio workshop. HTTPS clone URL clone, qué manera, HTTPS. Lo copié, lo pego. Ahí está, miran. Kit clone y un URL, ese URL que les explicaba tanto, lo pego y enter. Ya lo hizo, ¿no? Mira. Ah, no se preocupen por el warning, porque el warning te está diciendo, "Oye, ¿Has clonado un repositorio vacío? Lógicamente que sí, porque el repositorio no hace vacío. Entonces, ¿cómo sé que estoy en, en, llamémosle, en la rama master? Fácil. donde lo puse? En mi disco C. Vamos a buscarlo. Cocomit eh, 2023. Ahí está, mira. Entonces voy a ingresar y miren cómo va a cambiar. a ¿eh? CD, repositorio, workshop, 2023, 04, 04. ¿Qué ha pasado? Miren, me ha salido la palabrita que hace un momento les dije, que era master, ¿no? Entonces ya me ubiqué en esa rama master, entonces aquí ya puedo empezar a subir mi código. Aquí ya hay que conocer un poco de git, si no conocen no es nada complejo, los comandos principales, git pull, git push, eh, commit, ¿no? Eh, git log, git status y todo eso. ¿no? Entonces si ya tengo este repositorio aquí, vamos a subir un archivito por acá, no sé por aquí tengo. Vamos a subir, ah, no sé, esta foto que tengo por aquí. Lo pego acá. Mira, lo jalé. Entonces, ya aquí esto ya puede ser motivo de subir el código. Entonces, vamos a ver aquí con el comando git status para conocer el estatus de los archivos que están pendientes por guardar. Y ahí te dice, ¿no? Mira, he subido un archivo .png que se llama zcs y él me dice, "Oye, este archivo yo no lo tengo, digamos mapeado para guardarlo." Entonces, eh, ¿qué tengo que hacer? Con los siguientes comandos, tengo que agregarlo. Él te dice, aplica el comando git add. Ok. Git add. Y le puedo poner el nombre del archivo en específico, pero si son varios, con el git add punto lo va a reconocer todo. Vuelvo a hacer mi git status. Mira, ahora me sale en verde. Me dice, el cambio ya lo tengo en cuenta para ser comiteado, es decir, guardado. Entonces, primero que tendría que hacer, el otro comando importantísimo es el git commit. ¿No? entonces vamos a crear acá git comic menos M de message y empezaríamos con el primer comentario. Creación de proyecto. Ok. Entonces, creación de proyecto. Ahí está. Ojo, en un commit no significa que ya esté guardado en la nube. Es un commit a nivel local, está solamente protegido en mi rama local. Ahora la idea es subirlo a la nube, porque miren, si nosotros nos vamos a go commit, vamos a entrar a go commit, entro a mi repositorio. Miren, se dan cuenta que no hay nada, ni siquiera hay una rama creada. Entonces, vuelvo a hacer el otro comando: git push. Ahí está, que dice que se ha creado una nueva rama, master, y debería tener ese cambio que hace un momento eh, subí, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a refrescar esto. Y debería estar eh, nuestro cambio ya subido, ¿no? Ahí está, ¿no? Master. Hace un minuto y vamos a ver el archivito. Ahí está, ZCPNG. Entonces, hemos hecho creación de nuestro proyecto, subir un archivito con los distintos comandos, git status, git log, git push, git commit. ¿no? De esta manera, ya tenemos versionado por lo menos una aplicación. Puedo subir, puedo seguir subiendo más cosas y ahí ya estaría trabajando con mi repositorio. Complejo, creo que no, mientras más implementamos a la práctica podemos versionar todo lo que queramos. Ojo que esta es la primera etapa de, del ciclo de vida. Hay muchas cosas que estamos obviando, como permisos, como roles, como usuarios. Como ahí, creo en el chat, ahí Juan está totalmente, Juan Quintaní está comentando sobre Ian y Ruth. A esa parte es importante. Por eso les hablo de que hay que conocer mucho sobre estos procesitos, sobre... Eh, cosas básicas que tienes que saber en el mundo de AWS para que en el ciclo de vida de DevOps sea más fácil entender, ¿no? Entonces eso fue un, una pequeño demo, chicos, un pequeño demo simple, pero se dan cuenta que todos tenemos la capacidad de crear nuestro primer repositorio, ¿ok? Hola Jimmy, creo que ahí hay algunas preguntas, no sé si ahí me puedes ayudar a leerlas. Sí, claro. A ver ¿Qué dicen los chicos? Roberto dice, ¿cuál es la diferencia de root e IAM? A ver chicos, hagan sus preguntas, todos van a okay. ser contestadas ahora. Ok, en el, bueno, en el caso de root, eh, el, el, cuando tú creas una cuenta de AWS, toda cuenta nace con un usuario root. El usuario root es el usuario, llamémosle, todopoderoso que pues, no le puedes restringir nada. Es un usuario matriz principal, el cual a partir de ese usuario root tienes que crear por recomendación más usuarios de tipo administrador, en base a un rol en particular, ya eso depende mucho de, de, de cómo decías organizarte. Entonces, por eso ves que yo, gener, yo tenía un usuario Pepito, ¿no? Entonces, ese usuario Pepito es eh, literalmente teniendo una cuenta root, puedo generar usuario Pepito, Juan, o lo que tú quieras, ¿no? Excelente. A ver... Mm. ¿Cuáles son las ventajas de Code Commit? Dice Ángel. Bueno, ventajas a nivel, como te digo, es tiene la fácil integración de los propios servicios de AWS. ¿no? Entonces, es mm. decir, si quiero manejar un servicio de AWS, no sé, se me viene a la mente EC2, Lambda, Secret Manager o diferentes otras cosas, eh, bueno, la fácil integración es más intuitiva. Si quiero manejar con tecnología de terceros, se puede hacer, mm. pero. Eh, capaz cuesta un poco más de desarrollo. Bien, en el nivel de ventajas, ese sería una de las principales. ¿no? Después, lo demás, seguridad, bueno, eso te lo brinda cualquier herramienta que quita, en realidad. Claro. Ahora, chicos, a ver, chicos, hagan sus preguntas, los que nos siguen en Facebook, Twitch, en Twitch, también nos siguen, en YouTube, LinkedIn. Y una pregunta muy interesante y, y, y medio así, eh, medio polémica, Tony, que dice, ¿cuánto gana un DevOps? <laughs> ah, mira, no Obviamente, había visto esa pregunta del señor y tiene, de, repente, de repente no podemos dar números, pero comentamos ah, bueno, como sí, claro, madura, ¿no? No, no. Mm, eh, bueno, como te digo, el ciclo del mundo, especialmente un ingeniero DevOps, creo que fue la pregunta o sí, ¿no? Un ingeniero DevOps o cómo es sí, la pregunta, Ahí sí, me... por aquí, sí, por ¿no? acá está. Eh, ¿Cuánto gana un desarrollador eh... de, AW? se... ah, de AWS? Creo que AWS creo que de... dice. Ah, vale. Ah, bueno. O sea, eh, que bueno que la pregunta capaz es número, un poco abierta. Sí, sí. Bueno, todo, todo. Hablaría tipo yo de... de seniority, ¿no? ¿Y cómo, cómo, crees. Uh -huh. Todo esto, chicos, es cuestión de, decir, de un conjunto de de habilidades que uno empieza, ¿no? Entonces, eh, es decir, cuando uno empieza hay que conocer, no sé, de lo más mínimo. No sé que puedes empezar un, un lenguaje de programación o una base de datos. Yo empezaría por ahí. Entonces hay muchas cosas que se tiene que tomar en cuenta que hasta para desarrollar esto que es DevOps se tiene, porque ese señority va aumentando. No piensen que aprender DevOps es solamente repo. ¿eh? Estamos acá un montón de cosas, pylines, eh, conocer de máquinas virtuales, conocer de Docker, contenedores, conocer de desarrollo. Es una acumulación de muchas tecnologías. Y mientras tengas un conocimiento de más tecnologías el ciclo de vida se te va a hacer eh, más robusto y más sencillo a la vez. Entonces, eh, si me estás hablando de precio, yo te pediría que mientras más herramientas y experiencia tengas en ese mundo, el precio combinado con, una, con un idioma capaz distinto, que puede ser el inglés, eh, creo que sería eh, estarías muy cotizado. ¿no? no sé, aquí en Perú estamos hablando, no sé, de un rango entre capaz los 10.000 para arriba, por así decirlo. Entonces, eh, en el mercado exterior estaríamos hablando ya en dólares lo mismo. Entonces, ya depende de tu capacidad para también muy aparte de las capacidades técnicas vienen otras herramientas, saber comunicarte, habilidades blandas, ¿no? Entonces, eh, claro, un, un ingeniero cloud y eso sí hay que dar un comentario de Milan, un ingeniero de DevOps, eh, ingeniero cloud, totalmente ganan casi incluso el cuadro, pero yo diría. Entonces, eh, la, nube sí, la, chicos, ahorita, chicos, ¿no? la nube es la voz ahorita, chicos, ¿no? La nube es la voz ahorita. Bueno, yo la verdad este, no me animo a dar números, pero sí les digo que todo depende del seniority, ¿no? ¿Y cómo aumenta tu seniority? Uh -huh. Mientras en más proyectos trabajes, mientras más proyectos trabajes, eh, mejor, ¿no? Eh, mientras sepas tu inglés, es, es fundamental el inglés. Entonces ahí poco a poco pues vas a ir a... Creando tu seniority y de hecho uh -huh. eso va a ser proporcional a tus ingresos. Claro, no, no hay mayores secretos. ¿no? Bueno, secretos no hay, ¿eh? entonces agarrar, Practica, cancha en proyectos, ¿no? saber tu inglés, uh -huh. obviamente estudiar, no estoy ni vuelta que darle, pero secretos no hay, chica. Dedicación. Bien, a ver, vamos a otra pregunta por ahí. Eh, um, En AWS, ¿cómo versiona bases de datos relacionales? Creo que se quería, quería poner. Jesús Reinaldo. Ah, bueno. Claro, lo que pasa es que en, en temas uh -huh. de base de datos eh, puedes subirlo, no hay problema, ¿no? Ya la forma en cómo lo almacene, uf, hay muchos. O no sea, sé, creas un proyecto en, en, en el IDE que estés manejando y, y creas este proyecto, vas a estar todos tus scripts de data, van a estar ahí, ¿no? Recuerda que al final eh, una base de datos, si es relacional, tienes que tener un taller de capa de datos, ¿no? que usualmente el compilado, no sé si lo conocerás, es el DACPAC. Entonces, eh, ya la manera de almacenarlo es indistinto. Yo diría más bien, la forma del el repositorio no tendría que ver aquí nada, al que al final tendrías que ver cómo lo creas o qué proyecto o qué solución. Tendrías que crearlo por fuera. Al final, co-commit cumple su función de versionarlo y, y se acabó. Las versiones o los commits que hagas, él lo va a ver. Pero por fuera, ¿cómo lo crearías? Porque una base de datos es un conjunto de, primero, la base de datos que contiene objetos, tablas, vistas. ¿Cómo lo crearías o cómo lo iniciarías en un proyecto? Porque una cosa es crearlo en, no sé, en SQL. Ahora, ¿cómo creo una solución de tipo SQL para subirlo en mi repositorio? Esa sería, creo que, la pregunta. Excelente. A ver, por acá. <coughs> David Medina tiene una buena pregunta. Dice: ¿El valor del pricing incluye los pipelines cuando se crea los pull o merge requests? Eh, ah, ok. Estás hablando de, de los pipelines. Pero bueno, me imagino que. Eh, te, te refieres a hacer un pull, todo pull, todo pull, todo push, todo merge request. Recuerda que son solicitudes, ¿no? Entonces eh, al final va sumando, ¿no? Todo proceso, recuerda como hemos visto en el pricing, es un proceso de diversas formas, ¿no? Solicitudes, eh, ¿qué más? Eh, temas de principales solicitudes y almacenamiento. Entonces todo eso va a sumar, ¿no? Todo eso va a sumar. Si tienes que hacer una solicitud, que haces un, un obtener, ya es parte del cobro. ¿no? Entonces, mientras más procesos de push, mientras más procesos de, de get, de clonaciones, ya va sumando. ¿no? Que, como te dije, al final es un precio muy económico, creo que por más que lo exageremos, sigue siendo. ¿no? Así es. Uh -huh. Bien. A ver, acá no, bueno, acá hay una, un comentario básicamente que dice Fernando, excelente, cómo explicas. Está. Ojalá y puedas mm. seguir aprendiendo. Genial. Eh, Luis Enrique Ramírez dice recomiendan un curso de AWS. Bien, varios están preguntando sobre un curso. Creo que podemos mostrarles chicos este el programa que tenemos. ¿Te parece Tony? O hacemos el menti primero. Ah, bueno, creo que el menti para, para, para tenerlo rápido, sí, creo ya. que sí. Uh -huh. Vamos a hacer el menti, chicos. El menti es tipo un cajut, donde vamos a hacer unas preguntas. Y a ver, entren desde el celular. Yo también voy a entrar. Y a los ganadores del menti, o sea, los que contesten más preguntas, eh, van a tener un premio muy interesante, ¿ya? Entonces, el Menti es el siguiente, ¿no? Tiene que entrar del celular, de la laptop. A menti.com Yo también lo voy a hacer Y van a colocar el código ¿no? Que es 21083311 Coloquen su nombre Y apellido, por favor Para poder identificar a los ganadores Si no colocan nombre y apellido Va a ser un poco complicado saber quién Quién estaba, ¿no? Y de hecho que no van a poder ganar el premio Porque pueden venir varias personas diciendo que que eran talalias, ¿no? A ver, vamos a ver. No, no se van a poner así, Daddy Yankee, cosas así, ¿no? Porque no voy a saber quién es el... El Daddy. A ver, vamos a ver. ¿Te escuchas, Daddy? ¿Tú eres fan de Daddy Yankee, no, Tony? Claro que sí. El Cangri. Vamos a entrar. Pongan el nombre correcto, por favor. A ver, ¿qué más preguntas hay por acá? Genial. A ver, empezamos en un minuto, chicos. Entren por favor, menti.com y el código. Empezamos en un minuto. Eh, los cinco primeros puestos que tengan el nombre de veo correcto. Si, si, si sale un nombre así. Un alias, una chapa, no, de hecho que no, no se va a poder hacer, colocar premio, ¿no? Dar premio. Bien, empezamos en un minuto. A ver, José, me, me avisas a qué hora podemos empezar. De la integración continua es espectacular, ¿no? Leí ahí que hay una empresa de videojuegos que diariamente hacía despliegues, hacía como 10.000 despliegues diarios. Claro, es que mi más. El tema de los desarrolladores están dispersos por todo el mundo, tienen un equipo de trabajo inmenso, entonces, lógicamente, es sencillo, ¿no? Mientras lo tenga versionado, no hay límite, ¿no? El trabajador puede estar en cualquier parte, lo desarrollas y, bueno. No hay, no, hay, no hay nada, ¿no? Puedes despliegue lo que quieras. ¿no? Claro, ¿no? El pase, la idea oh, de hacer sí un pase de producción, mm. es, es muy, debería pues, la idea volverse lo más sencillo posible, cosa que por diferentes formas, burocracia, tecnología, se vuelve complicado, ¿no? Pero nada, la idea es volverlo muy sencillo. ¿no? Sí. Y a veces más la burocracia, los permisos, las autorizaciones, los documentos. Está en un lugares donde hacer un pase de lo más sencillo demora una semana porque había que tener la autorización de tal, 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 tal. Imagínense, ¿no? Un pase en una semana versus 10.000 diarios, ¿no? Que, que te pueden ser empresas que tienen bien desarrollado el tema de integración claro, claro. continua, ¿no? Sí, sí, correcto. Bien, yo creo que ya podemos empezar, chicos. A ver. Empezamos. No vale soplar, Tony. Vale. ¿Cuál de las siguientes opciones no es característica de AWS Code Commit? Eso, eso lo mostré en la foto donde, donde hicimos la, la cómo se podría decir la, la demo. Ahí estaban ahí les expliqué que habían otras opciones que no le hemos mencionado hoy día pero ah. excelente mm, me ligó me ligó la champa Ahí te da de Yankee. Man. Luis. A ver. Va ganando Derwin. Derwin. A ver, vamos. Pregunta número dos. ¿Qué pasó? Creo que vamos a repetir. A ver, a ver ah, acá sí. hay un pequeño inconveniente técnico, chicos. Se colgó. Hay un pequeño problema técnico. Sí, sí. Vamos a ver si, si hay solución. Pregunta 1 de 5, dice, ¿no? A ver, lo estamos solucionando, chicos, no se preocupen. A ver, pregunta 2, ¿cierto? pregunta dos sí. qué es aws code Commit? bueno eso Oye, creo que eh, ya. ya lo vimos no, ya, eh. no se apuren chicos si se apuran marcan equivocadamente y cero puntos ¿no? Pregunta 3. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza para interactuar con AWS Code Commit? Ya, ya me equivoqué también, creo que vamos a ver. ¿Cuál era ahí la respuesta correcta? Ahí era la, la, la forma que explicamos, ¿no? El HTTPM y todo eso. Https. Uh -huh. Genial. Hoy te que quitar tercero. <laughs> A ver. Pregunta tres o cuatro es. Tres. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta acerca de la integración AWS Code Commit con Code Pipeline? ¿Cuál afirma es cierta? No. Ah. Hmm. A ver, a ver, ¿cómo va el ranking? Uy, Daddy Yankee Joe. El Kangri está entre los primeros. Pregunta 4. ¿Qué tipo de cifrado se utiliza para proteger los datos almacenados en AWS? Uh -huh. Eso la no, clásica, eso supongo. es. Eh, es la clásica, sí, todos tienen la clásica. Todos. Todos tienen. Ese es un tema de ciframiento. Con la clásica me refiero al. Shadow 56, ¿no? Hoy oh, no. Era el AES. No, era el AES. ¿Dónde era el AES? Ah, bueno, es una, es una variación, ¿no? Pero eh, nace del Shadow 56. Así que va. Ah. ah, ok, ok, ok. Bueno, bueno ahí están todas. Ahí ya creo que ya, ya. Ese era el último, creo, ¿no? ¿Ese es el último? Creo que sí. Ya, entonces, eh, Jonathan Bonilla, Derwin Oropesa, Igor Catacora, Luis Pozo, Daddy Yankee y Vero Viteri. Bueno, Daddy Yankee obviamente está descalificado. Eh, bueno, Daddy Yankee era yo, chicos. <laughs> y Vero Viteri. Eh, vamos a pasar los, los ganadores por los chats, por el chat, chicos, de todas las redes. Eh, van a ganar básicamente media vega para el curso de DevOps con AWS. De repente ahí este... ¿Qué lo puedo mostrar, Tony, te parece? Vale, dale, dale. la que tienes, que tienes que editar. Sí. Un ratito. Ok. Sí, ahí explícalo. Igual, igual sí. chicos, cualquiera ahí... Un, un gusto. Un gusto haber compartido. Sí, acá lo tengo. Pues chicos, estamos iniciando el curso de DevOps con AWS el día lunes. Ahora lo voy a presentar acá. ¿Cómo se presenta Aquí, aquí lo tengo. Eh, Bien. Entonces vamos a iniciar el curso de DevOps con AWS el día lunes, 10 de abril. Para la certificación de DevOps Engineer Professional. Eh, lo va a dictar Tony Trujillo, que nos está acompañando y que de hecho tiene que dictar ahorita otro curso. Eh, bueno, básicamente es conocer este mundo, ¿no? De Developer and Operation, que es DevOps, que es básicamente automatizar los esa a producción, hacer pases a producción mucho más rápidos y en pocas palabras generar valor en menor tiempo, ¿no? O sea, el pase a producción es lo que genera valor en el usuario final. ¿Sí? Requisitos, conocer alguna plataforma cloud, de hecho de preferencia AWS. Sí, el docente es Tony, quien es arquitecto en multicloud. Eh, bueno, aparte es ingeniero de sistemas, tiene un MBA también y está haciendo ahorita una maestría en lo que es Internet de las Cosas. ¿Sí? Eh, los temas básicamente es un poco de la nube y AWS. Luego ya introducción a DevOps el modelo ágil de hecho que la agilidad está relacionada con DevOps temas de identidad y acceso automatización del, del ciclo de vida del software no software development life cycle justamente acá se va a profundizar con lo que es el code commit que se vio en el webinar de hoy luego el tema de eh, automatizar la infraestructura ¿no? básicamente el aprovisionamiento de infraestructura no cómo vas a provisionar de una manera efectiva, eficiente, y toda la arquitectura que has planteado. ¿no? Hay varias formas, lo puedo hacer con CloudFormation, con Terraform. El tema del despliegue también, ¿no? que ya es el pase a producción, configuración de uso de UPS Works, monitoreo y gestión, ¿no? súper importante. ¿no? Monitoreo y gestión post-pase, de hecho que es muy importante. Eh, alta disponibilidad, tolerancia a fallos, recuperación de desastres, súper importante, especialmente para empresas medianas, grandes. Eh, contenedor de herramientas administrativas, ¿sí? Muy importante también por el tema de estar ordenados en nuestros desarrollos. Estar ordenados, no tener problemas con versionamientos, ¿sí? Perder fuentes, scripts, eso no, no debe ocurrir, ¿no? Y preparación para el examen de AWS DevOps. De hecho, ustedes saben que los exámenes de certificación son un plus, ¿no? A la hora de conseguir empleo, conseguir eh, un aumento, un ascenso en estos temas, ¿no? El inicio es el 10 de abril. Son 10 sesiones. Sí, es lunes y miércoles, 3 horas por sesión. Finaliza el 10 de mayo, ¿sí? El horario es lunes y miércoles. Ahora Perú, Colombia, Ecuador, Panamá de 7 a 10. De hecho, que también eh, estamos para Bolivia, Estados Unidos de 8 a 11. República Dominicana, ¿no? México, Costa Rica de 6 a 9. Eh, ch Chile, Argentina. Creo que Chile me parece que ya es, es un hora menos, ¿no? Eh, bien, este es el horario, chicos. La inversión... De hecho, que es el mejor precio que va a encontrar, y les invito a que comparen. ¿sí? Pueden comparar con otras academias. Eh, la clase es en vivo, vía Zoom. ¿sí? Ahí tienen mucha interacción con el docente, con sus compañeros. No es un tema tan frío como una clase pregrabada. ¿no? Acá, duda que tienes, duda que preguntas. ¿sí? Hay tareas, asignaciones, retos, los cuales vas a, vas a tener que llevar para eh, mejorar tu aprendizaje. ¿Sí? Entonces, eh, básicamente los que nos han acompañado hasta este momento tienen un, un super precio. ¿no? Estos, estos son los precios normales, pero los precios para los que nos han acompañado hasta ahora tienen un descuento de 30 dólares. Entonces, el precio para los que han asistido al webinar es de 179 dólares. Repito, 179. Y en soles es de 699 soles. Ya no sería 799, sino 699. Sí. Eh, es Básicamente esa la oferta Los que nos han acompañado hasta el día Hasta estos momentos Y a los que han quedado en los cinco primeros del Menti Tienen un descuento del 50% Sobre el precio normal ¿sí? 50% del precio normal eh, Los ganadores ya lo hemos colocado en los comentarios Entonces nada Dicho esto, están bienvenidos a aprender DevOps eh, el rol de DevOps, de hecho, que es muy escaso, no se encuentra mucho, ¿no? Y eso hace pues que haya eh, bastante empleabilidad. Un ingeniero DevOps está muy solicitado, ¿no? Y es el momento preciso para aprender esto. Es un momento muy importante para poder aprender esto. ¿sí? Entonces nada, somos Smart Data, chicos. Eh, a ver, creo que puedo dejar de compartir. Eh, somos Smart Data, básicamente somos una academia de Data Cloud, IA y Analytics, no somos nuevos, no somos oportunistas, porque ahora todo el mundo dice que enseña IA, dice que enseña data, cuando antes enseñaba otras cosas, ¿no? Nosotros ya tenemos tres años en esto y experiencia tenemos, ¿no? Quien habla tiene ya más de 15 años de experiencia en datos, Tony tiene más de 10 años de experiencia y todos nuestros docentes, ¿no? Tienen amplia experiencia, no no, no, no no nos hemos subido a la moda de, de la IA o de los datos, no como pueden ver en otras academias. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias por, por vernos, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitch, hasta TikTok ya tenemos. ¿no? Hemos contenido muy interesante en TikTok. Eh, nada, los invitamos al curso de DevOps con 12. Y nada, muchísimas gracias, chicos. Les saludo Jimmy Farfán. Me puede seguir en LinkedIn también, como Jimmy Farfán. Y muchísimas gracias. ¿sí? Buenas noches. Requisitos, pregunta Agustín. Requisitos básicamente conocer alguna nube. ¿sí? Si conoces Azure, GCP, AWS, eh, está más que bienvenido. Digamos, un conocimiento básico de esto. ¿Sí? Eh, también tenemos cursos de DevOps con Azure, DevOps con AWS, Ingeniería de Datos con Azure, Ingeniería de Datos con AWS, Power BI, Python, SQL, Gobierno de Datos, que inicia mañana. Entonces, ahí los invito chicos a que nos sigan eh, en nuestra página web, está toda la información también. Nada, que tenga muchísimo, eh, que tengan buenas noches chicos, muchísimas gracias, cuídense mucho. Buenas noches.